bueno, pues hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de El Canal. Y bueno, pues en esta ocasión, como estarán viendo, gente, estamos con un nuevo video reacción. El día de hoy vamos a estar reaccionando a algo totalmente distinto de lo que solemos reaccionar por acá, que son gameplays, que son partidas, que son videos raros, como graciosos, así. Esto hace gracia. El día de hoy, banda, vamos a estar reaccionando a esto que pueden ver por acá, o sea, ¿Qué pedo? Literalmente gente que hace figuras de Free Fire, juguetes de Free Fire a mano completamente. No, a mí me vale verga lo que tú hagas. Tomando un boceto, por ejemplo, de una figura de acción diferente, como por ejemplo, yo que sé, un jugador, un luchador, un Iron Man, un Spider-Man, lo que sea. Toman ese boceto, toman la figura y a partir de ahí crean una skin de Free Fire, como la que están viendo en la pantalla, esa que está ahí. Esa es la que va a crear esta persona. ¡Eso sí que es otra onda! Lo cual es una locura, sinceramente no vi ninguna reacción de este tipo en la comunidad de Latinoamérica. Decidí hacerla, reaccionar junto con ustedes, ya que solamente vi las miniaturas y eso, no he visto el video. Así que aquí lo tenemos, gente, vamos a ver qué pedo, cómo se la rifa. Dejen su like porque vamos a poner una meta de 600 super likes en este video para continuar haciendo, vaya, que esta serie de reacciones. Básicamente, si quieren, ya saben que me pueden recomendar cosas que quieran que reaccione. Aunque pues este tipo de cosas sí son un poquito más difíciles de encontrar. O sea, yo nunca me imaginé que hubiera habido este tipo de videos. Yo a veces me pongo a buscar por curiosidad, ¿no? Este video lo encontré porque busqué juguetes de Free Fire. Y bueno, me salió este. Que bueno, o sea, me sorprendió. No me imaginé que fuera a encontrar algo así. No sé qué pistola está haciendo, como pueden observar ahí. Trae su pincelito y va a ser un tipo de... de pistola, o sea, él lo que hace es agarrar plastilina o así para moldear, para poder moldear a partir de ahí, empezar a moldear, vaya, el arma y todo eso, ¿no? Está muy, muy loco, sinceramente me pareció algo increíble lo que este vato hace. Hay gente que se dedica a pues hacer eso, ¿no? Por diversión, a veces otra gente pues se dedica a hacer eso. Miren, de hecho, o sea, acaba de crear una... ¡Uy! Esta es arma, la que parece como arma de rayos, que no es de rayos. Sí, ya sé cuál es. ¡Vean eso! O sea, como pueden observar aquí, tenemos que es la máscara de un luchador. El boceto que agarró es la máscara de un luchador completamente. A partir de ahí, pues, empieza como a moldear así, empieza a hacerle un poquito la forma, ahora sí que de lo que vendría siendo, como pudieron ver, la máscara de calavera esta que se hizo muy, pues muy popular. Creo que es una de las accesorios más conocidos de Free Fire, o sea, como que de los... Como pueden ver, ahí le va dando la forma y bueno, pues muchas gracias a It's Like por hacerse nuevo miembro en el canal. Gracias a The Bobby por hacerse socio de el canal. A Juliana por hacerse patrocinadora de el canal. Y a Ángel Rodríguez por hacerse acaudalado. Es el primer acaudalado de el canal, así que muchas gracias. Y te recuerdo que te puedes hacer miembro de el canal por $1 solamente al mes. Puedes recibir beneficios como una insignia en tu nombre, 9 emojis que vas a poder usar en el canal, y además de eso vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas que hagamos en directo los miércoles y los sábados. Y wow, o sea, esto no es nada fácil, nada fácil. O sea, intenten hacer eso, es algo que sí es bastante complicado, lleva su tiempo, pero o sea, yo no tendría la paciencia para hacer ese tipo de cosas. Sinceramente, pues eso de darle la forma y de pues ponerle los detalles y así, es algo que lleva tiempo y pues la verdad a mí me daría mucha pereza. O sea, como pueden ver ahí, ya tiene la pistola, ya tiene la máscara y ya tiene la forma de... ya tiene como el chalequito, creo que también ese se lo hizo a partir de pues esta plastilina que estoy usando, que creo que es una plastilina especial que pues es para que dure más tiempo y todo eso. No va a usar una plastilina de las que venden en la papelería de por 10 pesos, porque pues, si no, no se mantendría. O sea, acaba de hacerle... ¡Oh! O sea, hizo la cara del personaje, o sea, usó como un molde. Ah, no, espérame. O sea, sí, ¿what? O sea, el personaje no solamente es la máscara, sino que creo que también tiene la cabeza, o sea, del mono, del muñeco. Veanlo cómo le quedó, o sea, le quedó súper genial, sinceramente. Es que se la rifó este vato, o sea, no he visto a nadie que haya hecho esto en español. Si ustedes conocen a alguien que lo haya hecho en español, díganmelo,
para checarlo e incluso podemos hacer una reacción a alguien que sea de Latinoamérica que haga este tipo de cosas, porque sinceramente es algo genial. Había un chico que yo veía sus videos que me gustaban mucho, que se llamaba Papercraft, que hacía como figuritas de papel, con papel de Free Fire, de Minecraft y así, estaba súper genial. Creo que ya no, ahorita ya no ha subido videos, pero sinceramente era muy bueno, no era muy conocido, porque llevaba poco tiempo en YouTube, pero tiene potencial, o sea, no digo tenía porque puede ser que vuelva, a lo mejor es por tema de los estudios y eso, que no ha tenido tiempo, vacaciones y así. Pero si estás viendo este video, brother, síguetela rifando porque neta es muy, muy, muy interesante y creo que puedes abarcar varios campos. Aparte del papel, también yo creo que podrías empezar a hacer como cosas de este estilo. O sea, porque, o sea, alguien que tiene paciencia y habilidad para hacer ese tipo de cosas, como con figuras de plastilina que le queden bien, como pues pintura o así, pues es alguien que puede hacer este tipo de cosas porque pues es algo chido, ¿no? O sea, y tienen la paciencia. Como les digo, o sea, es que no cualquiera, brother, tiene la paciencia de hacer esto. Yo, neta, no me imagino pudiendo hacer esto porque, no sé, yo soy muy, muy perezoso para ese tipo de cosas, de calcular y qué detallitos así, no sé. Vean, ahí lo está pintando, o sea, ya pintó, ya tiene casi todo el personaje pintado. Antes pensé que Free Fire fuera a sacar sus figuras oficiales del juego, pero no que alguien se fuera a poner a hacer un personaje de Free Fire totalmente a mano, ¿sabes? Creo que de hecho había unas figuras de Free Fire por ahí que había visto que alguien había hecho un unboxing. Pero vean cómo le quedó, tiene el personaje, la base, el arma, tiene, vean, o sea, uf, es que el chaleco, o sea, neta, brother, te la rifaste, carnal, vayan a verlo. O sea, este vato es, de hecho, este video tiene 4000 visitas, me parece poco para lo que hace esta persona. Sinceramente, banda, se me hace poco para lo que hace. Vayan a su canal y apóyenlo porque, o sea, tiene 4000 visitas y 600 likes. Yo no sé cuánto este video vaya a tener en mi canal. Tal vez no tiene muchas porque a lo mejor es algo que la gente no apoya tanto, este tipo de cosas. Pero sinceramente a mí se me hace algo muy chido, algo muy genial. Y que vale la pena que la comunidad lo apoye a pesar de que sea un youtuber de Brasil. Bueno, ese arte sigue siendo arte y trabajo sigue siendo trabajo. Entonces, pues yo los invito a que vayan a su canal, se pasen, se suscriban. Porque seguramente seguirá haciendo más de estas cosas. Yo no sé si de Free Fire, pero pues seguirá haciendo este tipo de trabajos con otro tipo de cosillas. Que pues seguirá haciendo, ¿no? De hecho, ya tiene algunas otras de Free Fire, creo. Vean, güey, aquí tiene... Vean, aquí tiene otro de Free Fire, si no me equivoco. O sea, este creo que ya fue muy, muy básico. O sea, creo que... no, sí lo construyó, güey, miren. O sea, sí, también. Ese creo que nomás lo pintó. Le puso pintura y ya. O sea, ese fue una pintura. El otro sí ya es con plastilina y todo. En este video quería reaccionar a más... porque, de hecho, hay más videos de este estilo con otras personas, otros youtubers. Si les gusta este video y veo que hay apoyo con la comunidad y todo... Pues voy a hacer la segunda parte porque ahí tengo más videitos. Tenía pensado reaccionar a todos los videos en este video. O sea, en este video quería reaccionar a todos los videos de este estilo. Pero pues al final creo que ver el proceso de cómo fue construyendo la figura este chavo que vimos. Creo que fue suficiente por este video. Como les digo, si veo el apoyo voy a reaccionar a otros videos. Tal vez reacciono a otro más. Pero con todos los videos que me faltan, o sea, ya en ese video sí vería todos los demás, ya para, no quiero hacer tampoco 30 videos de estos. Gracias por el apoyo, estamos, creo que en este, cuando vean este video, creo que ya habremos llegado a 40,000, así que de antemano, aunque ya se los vaya a agradecer en una historia o en YouTube o así, gracias otra vez por los 40,000 suscriptores. Vamos a la meta de este, o sea, la meta sí que puse es de los 100,000. Antes de mediados de año, o sea, vamos a ver si podemos llegar a 100,000 suscriptores antes de que lleguemos a la a finales de año, a mediados del año o a mediados. O sea, cuando lleguemos a mediados, la meta son los 100,000. O sea, es una meta bastante grande. Hasta la próxima, se me cuidan y adiós. Chao.